Bueno, egun on guztioi, azten gara ja puntual-puntual. Bueno, jornaldi tekniko hau, bueno, zuetariko batzuk ja ezagutuko nauzuen, naiz Goran Ibarra, erosketa eta kontratazio berdearen programaren arduraduna, eta, bueno, pues lehenengo eta behin eskerrik asko jornaldi tekniko honetara etortzeagatik. Eta bueno, nirekin gaur egongo dabe Nerea Sarasola egiten du lan Renner enpresan eta bueno, pues laguntzen digute bueno, programa eta programa hau lantzeko edo zabaltzeko ba zuen artean, vale? Jornaldi hau oso teknikoa izango da erosketa eta kontratazio programaren lehenengo jornaldi teknikoa, baina bueno, jarraituko gara alako jornaldi teknikoak egiten hemendik aurrera, así que bueno, hau izango da lehenengo, baina ez azkena. Esta jornada técnica, lo que pretendemos con esta jornada técnica, en algunos momentos veréis que quizás es un poco densa, pero bueno, es que es eso, va a ser una jornada técnica donde lo que sí que queremos es que sea una jornada muy práctica, muy de cómo dar respuesta de una forma lo más operativa posible desde la Compra Pública Verde a determinados requisitos que nos marcan sobre todo estas leyes que tenemos en el País Vasco, la Ley de Sostenibilidad Energética y la Ley de Administración Ambiental. En esta jornada, o lo que os comentaba, vamos a ir mucho a criterio técnico, mucho a contenido técnico, pero bueno, luego en cualquier caso la presentación y tanto el vídeo que se grabará estará colgado en web y de todas formas en el marco de esto, de cómo dar respuesta a estas dos leyes, seguiremos trabajando, ¿vale? Esta es una primera jornada de acercamiento, pero bueno, ya os iremos contando a lo largo de la jornada que vamos a ir trabajando porque todavía hay cosas que necesitamos entre todos trabajarlas un poquito más. Lo comentaba antes con Nerea, la Compra Pública Verde sí que es cierto que siempre se ha visto como una herramienta de dar un paso más desde a los propios requerimientos que tiene la ley. Sin embargo, bueno, pues sí que es cierto que las leyes también avanzan, como son en estos casos, ¿no? Entonces, en algunos casos, unos criterios técnicos que nosotros en determinado momento planteábamos para superar la legislación, pues ahora nos damos cuenta que hay parte, por lo menos, que nos sirven no solamente para, o ya no nos sirven para dar un paso más, sino nos sirven para dar cumplimiento a ya determinados requisitos que están establecidos en las leyes, ¿vale? En cualquier caso, bueno, pues desde IOVE, en la medida que podemos, vamos actualizando esos criterios, pues porque ya no solamente las legislaciones, sino pues el desarrollo técnico también avanza y obviamente pues los criterios tienen que ir avanzando, ¿vale? Lo que comentaba, tanto la presentación, porque vais a ver que es densita, como el vídeo, la grabación del vídeo, la tendréis luego disponible en la web. Gero ukiko dozue be aukerak, zalantzak edo galderak botatzeko txaten bidez, dana den egingo duguna da, guk amaituko dugu jaurnaldia edo kontenido teknikoa, eta gero amaieran ja, erantzungo dugu, bale? Erantzungo ditugu galderak, batez ere da ez atzeratzeko. Dana den, ez badekogu denborarik galdera guztiak erantzuteko, gero guk egingo dugu dokumento Word bat eta kolgatuko dugu web horrian erantzuten galdera guztiak, bale? Orduan, zuek joan botatzen galderak edo zalantzak edo nahi dozuna txaten bidez, amaieran galdetuko erantzungo ditugu eta ez badeko gurdan borarik, dokumentu batean erantzungo ditugu galdera guztiak. Bueno, y sin más empezamos ya un poco al contenido técnico de la jornada. Voy a compartir el documento, que es el que luego vais a tener vosotros y vosotras disponibles en la web. Voy a maximizarlo. Yo creo que ya lo veis. Sí, ¿verdad? Vale, bueno, pues esto es un poquito lo que vamos a ver. La bienvenida y la introducción ya la estamos haciendo, pero también quiero poner un poquito el marco del propio programa de compra y contratación Verde Euskadi 2030, que os comentaba, que es un poquito el marco
de esta jornada, pero bueno, hay un montón de actividades más que queremos desplegar a lo largo del programa. Entonces, bueno, pues es una buena oportunidad bueno, pues de acercaros también otra vez más al programa. Y luego nos vamos a centrar en estas dos leyes, la ley de sostenibilidad energética y la ley de administración ambiental. ¿Hay alguna otra? ¿Hay un proyecto de ley de transición energética y cambio climático donde también tiene un capítulo de compra verde? Va a ser bastante generalista, es decir, que yo creo que con esto y con los propios criterios que desde IOVE estamos desarrollando se va a poder dar perfecta respuesta, pero en cualquier caso, como esto es un comienzo del camino, una continuidad del camino que lanzamos que comenzamos en su día, pues a medida que vaya llegando otros requerimientos ya veremos, ya iremos viendo pues qué necesidades técnicas tenemos pues para poder apoyaros en lo que podamos desde IOVE como Secretaría Técnica del programa, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que os comentábamos en la parte de preguntas y cierre del final, si nos da tiempo, perfecto, y si no, bueno, pues en documento os haremos respuesta a las preguntas que vayáis lanzando. Intentaré hacerlo rapidito pues porque hay bastante contenido, pero lo que os comentaba, el marco de toda esta actividad y otras actividades que estamos lanzando es el nuevo programa de compra y contratación verde Euskadi 2030 que se aprobó el pasado año. Bueno, veis en la diapositiva que ya llevamos un camino recorrido, empezamos las primeras conversaciones en el marco de la compra fue en 2002, entre 2002 y 2007, pero en 2008 fue cuando empezamos a tener los primeros programas ya, los primeros marcos de despliegue de trabajo en materia de compra pública verde. El primero del 2008 y el segundo del 2015, obviamente, pues eran muy dirigidos al sector público vasco, eran de compra pública vasca. El primer alcance fue el propio gobierno, el segundo, obviamente, como no podía ser de otra forma, ampliamos el alcance a todo el sector público vasco. Y una de las cosas más novedosas de este nuevo programa es que bueno, pues ampliamos, seguimos ampliando el alcance y aquí ya entraría la parte del sector privado. El sector privado no como empresas que ofrecen servicios y productos a la administración, sino como empresas que ellos mismos también compran, ¿vale? En cualquier caso, si leéis el programa vais a ver que sigue teniendo muchísimo protagonismo la compra pública y que lo que hacemos es dejar una puerta abierta pues para que se vayan desarrollando estrategias y pues bueno, pues programas más específicos para la compra privada verde, porque bueno, sí que desde IOVE hemos hecho pilotos, hemos empezado a trabajar ya en materia de compra privada verde y desde luego lo que nos dicen los trabajos hechos hasta ahora es que no es tan fácil no es tan homogeneizable como la compra pública, ¿vale? Entonces tenemos camino por recorrer. Obviamente lo que hemos hecho en este programa es que estén totalmente embebidos por las diferentes políticas o las políticas ambientales más importantes que tenemos aquí en el País Vasco y que nos vienen de Europa y que es todas las políticas relacionadas con economía circular, cambio climático y medio natural y biodiversidad, ¿vale? Es decir, el propio programa ya está bueno, pues totalmente inmerso y dando respuestas y sabiendo cuáles son los requisitos y las obligaciones que estas políticas nos están marcando. Los objetivos estratégicos, bueno, pues vamos a tener unos objetivos en dos hitos, uno en 2025 y uno en 2030, que sería cuando acaba, es decir, el programa está dividido como en dos partes, un primer plan de acción a 2025, pararemos, luego os comentaré, veremos cómo vamos respecto a estos objetivos marcados y desarrollaremos el siguiente plan de acción a 2030. Tenemos como objetivos estratégicos llegar a un número de entidades públicas comprometidas con el programa y aquí bueno, pues aprovecho también para animaros a que os adhiráis. Va a haber unos ciertos cambios, sobre todo principalmente por falta de recursos nuestros de poder dar respuesta a todo el sector público vasco. Entonces, probablemente iremos a dar un poquito menos de servicio o menos personalizado a aquellas administraciones o a aquellas entidades públicas que no estéis adheridos y centraremos nuestros esfuerzos en dar un servicio más personalizado a aquellas entidades que os adhiráis, ¿no? Y que bueno, pues asumáis el compromiso en primera persona. También tenemos el mismo objetivo para aquellas entidades privadas que se adhieran al programa, obviamente con menor nivel de exigencia, pues porque el recorrido es menor y pues porque va a ser yo creo que más complejo y tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero bueno, pues también hemos establecido ahí. Uno de los objetivos que hemos puesto también
es el del indicador de los ODS, el concreto, que es el concreto para la compra sostenible, que es el 12.7.1, ¿vale? Que lo que establece es un indicador para ver las diferentes regiones, las diferentes administraciones, cómo estamos en esto de la compra sostenible, no ambiental, ¿vale? No verde exclusivamente. Nosotros desde IOBE participamos a nivel de Euskadi en los pilotos para el desarrollo de estos indicadores. Estamos en una puntuación de 3,7, que es bastante buena, porque no tuvimos en consideración la parte social, intentamos que meter la parte social, pero bueno, no estaba tan trabajado quizás como la parte verde, y bueno, nos centramos muy mucho en ver cuál sería la puntuación que nosotros marcamos desde la compra verde, también un poquito por nuestra competencia. El máximo que podríamos alcanzar si lo hiciéramos todo perfecto desde la compra verde, desde la parte ambiental, serían 4,2, que esperemos llegar a 2030. ¿Vale? Y luego el siguiente objetivo es el típico nuestro, el clásico nuestro, que es el porcentaje de compra o de contratación con criterios ambientales, ¿vale? Bien, en aquellas categorías que el propio programa sigue priorizando, aunque hay una variedad en cuanto a estas categorías, y bien respecto al global de la contratación. Y bueno, ya veis un poquito los objetivos que marcamos: 55% para 2025 y para 2030, pues llegar al 75%. Así que bueno, a ver cómo vamos. Estas son las categorías que prioriza el programa, ¿vale? Anteriormente, el programa anterior tenía priorizadas otras categorías, pero lo que hemos hecho ha sido una pequeña modificación. Tampoco es muy sustancial, pero sí que hay algunos cambios, porque bueno, los que nos decía cuando hacemos todos los años la revisión de cuál es el grado de ambientalización del sector público vasco a través de la plataforma de contratación, pues ya veíamos que unas categorías pues que ya estaban como bastante maduras, entonces no tenía mucho sentido priorizarlas aquí. Es decir, se supone que ya están, por decirlo de alguna forma, superadas, y había otras que, curiosamente, aunque a nosotros nos podía parecer que deberían estar superadas, todavía pues faltaba camino por recorrer, ¿no? Y también teniendo en cuenta lo que os comentaba de las diferentes políticas que tenemos en Euskadi, donde ya ahí nos están marcando también, pues o nos están dirigiendo por dónde tenemos que ir, pues también hay unas categorías que, bueno, pues nos han venido, digamos, de alguna forma dadas desde esas políticas, ¿vale? Aquí tenéis cuáles son las categorías que prioriza el programa, y la idea es que no priorice no solamente la compra o la contratación, ¿vale? Sino también aquellos servicios que llevan asociados cualquiera de estos. Por ejemplo, si hablamos del tema de vehículos, pues no solamente la compra de vehículos, sino cualquier servicio que lleve asociado, bueno, pues cualquier servicio al respecto, ¿vale? Esto lo comentaba antes, tampoco voy a ahondar mucho, pero bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Una primera plan de acción a 2025 con 21 acciones muy concretas, que las tenéis en el propio programa, y luego pararemos, miraremos cómo estamos y haremos el siguiente plan de acción a 2030, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, una visión a 2030, tenemos cinco ámbitos de actuación o cinco grupos gordos en los cuales tener que trabajar, ¿vale? Uno tiene que ver con herramientas, con contenido técnico; otro tiene que ver con movilizar tanto al sector público como al sector privado; el tercer ámbito tiene que ver con ver cómo dejamos ya definitivamente la compra y contratación con criterios ambientales, en este caso de una forma ya estructural, es decir, que no sea puntual, sino que esté ya incluido en la forma de trabajo. El cuarto ámbito, que también es importante para nosotros, es todo el trabajo con el mercado. Criterios ambientales sí, pero tiene que haber una respuesta, ¿no? Pues por parte del mercado. Y el último ámbito, pues que sería aquello que tiene que ver con contabilizar o visualizar cuáles son los objetivos, los logros y los beneficios ambientales también y económicos de todo esto, ¿no? Que quizás hasta ahora era una de las patas que nos quedaba un poquito cojas. Muy bien, tenemos un porcentaje X de licitaciones con criterios ambientales, pero eso, tanto en económico como en ambiental, ¿qué ha suponido? ¿Qué ha supuesto de beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, pues también ahí trabajaremos en este sentido. Y aquí, pues nada, ya con esto termino la parte del programa, y sí que animaros a adheriros al programa. Luego os pasaremos también, o colgaremos en
cuando colgaremos la presentación, todo el programa con los documentos de adhesión. La idea es pues hacer un trabajo en red entre todo el sector público y el sector empresarial en el más amplio sentido de la palabra, no solamente para el desarrollo de criterios ambientales que sean homogéneos, que todos de cara al mercado estemos dando el mismo mensaje, sino también entre todos nosotros. Al final, bueno, pues somos pues nos conocemos básicamente entre todos los que llevamos ya sobre todo mucho tiempo trabajando en esto, y entonces pues lo ideal es compartir, y si alguien lo hace bien, pues que el de al lado lo pueda copiar, pueda conversar con esa persona, ver qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, y entre todos podamos hacer este camino, ¿no? Y pues yo creo que también el poder establecer esa dinámica de no solamente de trabajo técnico, sino de ver cómo podemos aprovechar al máximo las sinergias entre todos y todas las que estamos implicados en esto. Entonces, animaros, cualquier duda que tengáis, por supuesto, estoy a vuestra disposición por correo electrónico, por teléfono, así que sigo adelante. Y bueno, esto es un poquito la parte del programa. Lo que os comentaba, vamos a abordar estas dos leyes, ¿vale? La ley de sostenibilidad energética y la ley de administración ambiental, que en cierto modo pues son esos empujes, esas luchadas, ¿no? que nos obligan en cierto modo o en ocasiones a incorporar criterios ambientales. Lo comentaba al principio, la compra pública verde per se, por filosofía, siempre la idea era que fuera un paso más de la propia ley, porque la propia ley per se hay que cumplirla, ¿vale? Aunque bueno, pues en algunas ocasiones, o sobre todo en las primeras andaduras de una publicación de una ley, pues siempre todavía hay cosas que trabajar y avanzar, ¿vale? Pero lo que comentábamos antes, pues también las legislaciones avanzan, y como hemos visto en estas dos leyes y en la ley de transición energética y cambio climático, pues ya están incorporando muchas de ellas ya obligaciones que hasta hace muy poquito para nosotros eran criterios ambientales que superaban la legislación. Ahora ya no, ahora ya son requisitos legales, y vamos a ver cómo en estos momentos pues vamos a poder utilizar todos estos criterios ambientales pues para dar respuesta a todo esto. Entonces, no solamente tenemos como, digamos, de alguna forma tractores las propias legislaciones, sino, bueno, pues los diferentes planes que estamos desarrollando, los diferentes programas. Os pongo estos tres, pero bueno, pues estamos desarrollando ya desde IOBE, este año estamos trabajando con el PMA, con el siguiente programa Marco. Entonces, bueno, hay muchos programas, muchas políticas, muchas legislaciones que yo creo que lo que hace unos añitos decíamos que todavía teníamos que avanzar, yo creo que ya todo esto está bajando a tierra y nos está diciendo que es que no hay más remedio que montarse en el carro y avanzar, ¿no? Y bueno, mientras antes nos montemos y antes empecemos a colaborar y antes podamos trabajar entre todos y todas, yo creo que más fácil, o por lo menos más agradable o más entretenido será el camino. Entonces, bueno, pues con esto ya empezamos con la primera de las leyes, la ley de sostenibilidad energética. Bueno, aquí tenemos a Nerea Sarasola, que es una de las asistentes técnicas que trabaja en el despliegue de la compra pública con IOBE. Tenemos otras, y esta es una de las con las que trabajamos. Y bueno, es con la que estamos trabajando toda esta parte, ¿vale?, de desarrollo de criterios ambientales. Esta jornada es, yo creo que el primer paso que estamos dando en todo esto, es un trabajo yo creo que técnico que hemos hecho bastante importante, pero la idea es que luego esto lo materialicemos en una guía como mucho más de trabajo para vosotros, ¿vale? En ocasiones lo hacemos al revés, es decir, primero hacemos la guía y luego hacemos la jornada, pero como ya veíamos que teníamos un contenido importante para trasladar, lo que hemos querido hacer. Además, también así nos da la oportunidad de, con todas esas dudas, con todas esas consultas que nos vayas trasladando, poder enriquecer el documento, ¿vale? Luego os comentaremos también, porque tenemos otros documentos al respecto sobre la mesa, pero bueno, cuando vayamos abordando estos ámbitos, pues los vamos comentando entre las dos. Entonces, Nerea, te paso ya el ratón para abordar ya un poquito este tema, y bueno, pues la idea es que sea también una jornada, dentro de lo denso que creemos que va a ser, pues entre las dos intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Eso es. Bueno, pues la ley de sostenibilidad energética la conocéis seguro de sobra, ¿no? Establece deberes y obligaciones a las administraciones públicas vascas, pero también al sector privado, en el ámbito del ahorro, la eficiencia energética y la implantación de las renovables.
Sobre todo se centra en edificios, en parque móvil y en alumbrado público. Entonces, bueno, establece ciertas obligaciones que hay que ir cumpliendo. Pero también, aparte de todas esas obligaciones, que seguro que ya las tenéis bien controladas, también habla en muchos de sus artículos de temas relacionados con la contratación y la compra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos identificado, hemos intentado extraer un poco esa información que, de la ley que tiene que ver mucho con la contratación. Los productos y servicios principalmente afectados pues, van a ser la compra de energía eléctrica, compra de instalaciones o equipos, que ya veremos cuáles, el tema de vehículos y flotas y luego también bueno, pues, reformas o nuevos edificios, bueno, también de alguna manera va a afectar. Y luego en general también la ley establece algunas obligaciones para todo tipo de contratos, no solo estos que son los más significativos. Entonces, bueno, lo que vamos a ir viendo es para cada uno de estos aspectos, bueno, qué es lo que trata la ley y os vamos a ir poniendo ejemplos de criterios ambientales que podéis introducir en los pliegos, ¿no? Entonces, bueno, cuando estemos hablando de criterios ambientales concretos, veréis que están metidos como en una tablita esta para que os vayáis situando en la presentación, ¿no? Los hemos introducido en una tablita en la que primero hemos puesto en la primera columna qué tipo de criterio es, si es una especificación técnica, o sea, de obligado cumplimiento en el pliego técnico, si es un criterio de adjudicación que va en el pliego administrativo, la carátula, o si es un criterio de ejecución, una condición especial de ejecución, ¿no? Entonces hemos puesto pues, esos trigramas, TEC para especificación técnica, ADG para criterio de adjudicación y luego pues, EGE para ejecución. Hemos puesto la redacción del criterio ambiental y luego una cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo se verifica el cumplimiento de ese criterio ambiental? Cuando es un criterio de adjudicación, pues cómo vamos a verificar, qué documentación tienen que presentar los licitadores para asegurarnos de que cumplen con ese criterio de adjudicación, o cuando estamos hablando de una especificación técnica, pues cómo vamos a comprobar que realmente lo que hemos pedido que se cumpla en nuestro pliego. Cómo documentalmente vamos a acreditar que es así, ¿no? Entonces, bueno, ya os he explicado esta tablita un poco, la iremos viendo a medida que vayamos buceando por la ley, ¿vale? Igual, perdona un segundito, Nerea, antes de comenzar con el desarrollo de criterios, igual está bien comentar, bueno, yo creo que ya todos vosotros sabéis que en la página web de IOVE tenemos un apartado, en el apartado de compra pública verde, de criterios ambientales, y ahí tenemos cerca de 30 diferentes categorías de productos donde tenemos criterios ambientales para todos ellos. Tenemos diferentes tipos de documentos, tenemos los documentos donde en diferentes niveles de exigencia y ahí ya tenemos el documento más operativo desde mi punto de vista, es el documento que nosotros somos, cuando entréis a una de las categorías, el documento que aparece como criterios simplificados y vais a ver que el documento establece dos columnas, una para los niveles básicos, para el nivel básico y otro para el nivel avanzado. ¿Vale? Entonces, en esos documentos establece en los diferentes apartados que podría establecer un pliego, tanto el objeto del contrato como la solvencia, como especificación técnica, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, cuáles son los criterios que nosotros os proponemos y os incluimos también cuál sería lo que estaba comentando Nerea, cuál es el modo o cuál es la forma para justificar el cumplimiento de ese criterio. Entonces, muchos de los criterios que vamos a ver ahora, que nos va a comentar Nerea, prácticamente todos, igual a todos no, porque por ejemplo la parte de alumbrado técnico estamos todavía en desarrollo, pero básicamente están extractados de ahí, ¿vale? Entonces, independientemente de esto, lo comentaremos también al final, pero esto es, digamos, de alguna forma como extractados de nuestros propios criterios, cuál sería el que da respuesta al requerimiento que establece la ley X, ¿vale? Entonces, bueno, hay que decir que, en cierto modo, si queréis ahondar más o si queréis establecer más, ahí tenéis más documentación o podéis ahondar más en esos criterios. Pero lo que quería trasladaros es que básicamente, prácticamente todos los hemos extraído de esos criterios. En algunos sí que es cierto que todavía estamos en... Básicamente los criterios ambientales nosotros podríamos decir que estamos básicamente de forma continuada actualizándolos, ¿no? Hay algunos que estamos un poquito más retrasados que otros y entonces hay en algunos en los cuales pues sabemos que nos falta esa adecuación, pero bueno, estamos en ello. Uh-huh. Perdóname, Nerea.
Bueno, pues entonces la primera cosa, ¿no?, que hablábamos, la energía, la compra de energía eléctrica, lo que nos dice la ley es que el 100% de la energía eléctrica debe ser de origen renovable. Entonces, bueno, eso al final es una especificación técnica que hay que meter en el pliego. Tendremos que decir que el 100% de la electricidad tenga este origen. Y bueno, ahí lo más importante sería pues, comentaros, ¿no?, la forma de verificación más habitual son los certificados de garantía de origen renovable que los emite la CNMC, y luego existen otras ecoetiquetas que también certifican que el 100% de la energía es renovable. Pero bueno, a nivel práctico creo que lo de la CNMC es lo más habitual, al menos en este entorno. Otro de los campos importantes que trata la ley, ¿no?, la renovación de las instalaciones y equipos. Vamos poniendo también el artículo de la ley en la que se habla de este tema, pues luego para que lo podáis también consultar y para que lo tengáis de referencia. Pero básicamente, cuando estamos hablando de renovación de instalaciones y equipos, estamos hablando de equipos de climatización, equipos para producir agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y también alumbrado. Entonces, bueno, la ley básicamente se centra en tres aspectos. Habla de que es obligatorio incorporar sistemas de gestión energética centralizada, porque al final el seguimiento del consumo energético nos hace también ahorrar. Luego, por supuesto, habla de criterios de ahorro, de eficiencia energética, de coste y, muy importante también, de vida útil, ¿no?, que a veces igual cuando hablamos de instalación siempre estamos con la eficiencia energética, pero la vida útil es muy importante y veremos también algunos ejemplos de cómo incorporar ese aspecto en las licitaciones. Y luego, pues bueno, la utilización de energías alternativas para reducción de emisiones, eso está por toda la ley, ¿no?, y eso es un gran esfuerzo que tenemos que ir haciendo. Lo que he hecho para esta parte, como hay diferentes familias de productos, he ido paso a paso, ¿no? Para los sistemas de gestión centralizada, pues simplemente tendremos que decir que las instalaciones, cuando vayamos a contratar algún tipo de instalación que pueda requerir este tipo de sistemas, pues nada, tendremos que incluir en el pliego técnico pues que nosotros lo que queremos comprar es esa instalación, pero también un sistema de gestión que nos permita controlar esos consumos. Me parece muy importante que ese sistema sea integrable con los propios sistemas que maneja la entidad contratante, ¿no? Para que sea, es importante que no tengamos ahí un sistema de gestión que nadie accede, que nadie sabe cómo, pues hacerlo como nuestro. Bien, luego en cuanto a los criterios de ahorro y eficiencia energética, de coste y de vida útil, pues aquí es lo que os decía, que vamos a ir viendo tipos de equipos, ¿vale? En cuanto a instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, como criterio técnico podemos exigir que los equipos de generación de calor pues funcionen en el régimen de rendimiento energético máximo en las condiciones para las que se van a utilizar, ¿no? No matar moscas a cañonazos o hacerlo al revés, sino pues elegir las instalaciones que se corresponden a la forma en la que las usamos para aumentar el rendimiento. O, por ejemplo, podemos exigir también que el producto esté diseñado de manera que sus componentes sean intercambiables y se puedan sustituir fácilmente por el personal de servicio. Esto ampliaría la vida útil, ¿no? Ese otro aspecto también que comentábamos. Bueno, y luego, como criterios de adjudicación, podríamos llegar a valorar el rendimiento estacional de la máquina propuesta, por ejemplo. Eso tendríamos que pedir una ficha técnica para poder comparar las diferentes opciones. Esto se puede hacer pues, bueno, en soluciones que ya sepamos concretamente pues, qué tipo de instalación va, ¿no? Porque las instalaciones son complejas, a veces pueden existir diferentes alternativas, entonces no puede ser que no valga para todos los pliegos, pero bueno, es una cosa que creo que es fácil de valorar y puede servir. Otra posibilidad que tenemos es valorar la clase de eficiencia energética, los equipos de calefacción, los equipos de generación de agua caliente y también las instalaciones solares tienen una etiqueta energética como la que veis ahí,
bueno, en la que nos dice si somos A, si somos B. Entonces, eso también podemos llegar a valorarlo para poder, de manera muy objetiva, valorar la eficiencia energética. Otra familia de productos en las que tenemos que fijarnos, ¿no? Los equipos ofimáticos. Pues bueno, podemos exigirles, por ejemplo, que cumplan con los requisitos de eficiencia energética definidos en una etiqueta Energy Star, ¿no? Que ya define, pues, ciertos requisitos de eficiencia energética para ordenadores, para monitores, para impresoras. Cada tipo de equipo ofimático, pues, tiene su propia Energy Star, ¿no? Eso sería una exigencia que podemos hacer ya de saque. En cuanto a la vida útil, pues podemos exigir también que haya garantía de disponibilidad de piezas de recambio para los equipos, pues, durante al menos 3 años o incluso ampliar ese periodo, ¿no? Y bueno, como criterio de adjudicación nos podríamos centrar en los temas de eficiencia energética y de consumos, ¿no? Pues valorar, por ejemplo, consumos menores de ordenadores que se describen como ETEC, o valorar el consumo eléctrico típico TEC para impresoras. Cada tipo de equipo, pues, tiene su especificidad, ¿no? De cómo miden los consumos. Como os ha dicho bien Gorane, todo esto yo he intentado extraer algunos ejemplos, pero tenéis un montón de criterios en la web de IOB para estas familias de productos. Y no estoy entrando mucho en las formas de verificación, pero bueno, al final van a ser fichas técnicas, ecoetiquetas, declaraciones del fabricante incluso. Bueno, lo podéis ir leyendo, y bueno, en algún caso también me entero. Bueno, luego también podríamos llegar a valorar mayor duración de la garantía de disponibilidad de piezas, también relacionado con la vida útil. Aquí, Nerea, este precisamente es una de las categorías que comentaba antes yo, en la cual nosotros entendemos que, por ejemplo, meter un criterio como puede ser el de determinada eficiencia energética respecto a la Energy Star o cualquier otro sistema, o valorar los consumos, menores consumos, nos parece relativamente sencillo, y sin embargo la plataforma de contratación nos dice que es una de las categorías que todavía falta mucho por avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso esta categoría sigue estando en el programa de compra, y pero bueno, ya veis que los criterios son súper concretos o súper específicos. Cuando hablamos precisamente, por ejemplo, de valorar un consumo menor ETEC o TEC, es porque sí que es verdad que este tipo de maquinaria, en las fichas técnicas se pueden ver como diferentes tipos de consumos, y es para asegurarnos que vamos a valorar el mismo consumo y que vamos a medir, pues, como decimos habitualmente, manzanas con manzanas y peras con peras, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentar que esta es una de las categorías que yo creo que es relativamente sencilla meter alguna especificación técnica y criterios de adjudicación, y que todavía está costando. Sí, es verdad que, bueno, al final es muy técnico, ¿no? Pedir el consumo menor ETEC, el consumo eléctrico típico ETEC, son cosas como muy específicas, pero son las que nos ayudan a poder valorar de manera objetiva lo que nos están, porque si ponemos muchos pliegos, vemos, ¿no? Bueno, valorar menores consumos, así un poco, y luego, claro, cada licitador te presenta la información de una manera, resulta luego muy difícil poder valorar las diferentes propuestas. Entonces, siempre, bueno, el desarrollo técnico de criterios de IOB está un poco buscando apoyaros en eso, ¿no? Porque al final no podemos saber de todo, pues intentar daros pautas de cómo se pide en este tipo de productos esta información. Bueno, en alumbrado, como decía antes Gorane, estamos en proceso de realización de esos criterios ambientales, pero bueno, en el alumbrado público podríamos exigir en los pliegos técnicos, pues, que los equipos de iluminación tengan una eficacia mínima determinada, por ejemplo, 155 lúmenes vatios, eso puede ser una referencia. Aunque esto está cambiando, ¿no? Está cambiando continuamente y está en constante evolución y mejora. Entonces, bueno, ahí sí que
iremos en esos criterios pues bueno, determinando cada, a ver, a medida que avance el mercado, pues también avanzar en los criterios. Y luego podemos llegar a valorar, a mí se me ha ocurrido dos cosas, ¿no? La mayor eficacia luminosa, o sea, pedir un mínimo, pero valorar una mayor eficacia luminosa que ese mínimo, y también la vida útil del LED. Estos dos parámetros son parámetros que aparecen en las fichas técnicas de todas las luminarias, entonces resulta bastante, bastante sencillo valorarlos y realmente hay diferencia entre unos equipos y otros. Bueno, y esto en cuanto al tema de eficiencia. En renovación de instalaciones y equipos, también lo que nos dice el artículo 18 es que debemos potenciar desde la compra, ¿no?, la utilización de energías alternativas para la reducción de emisiones. Eso en instalaciones y equipos, pues bueno, se podrá hacer en algunos casos y en otros no, ¿no? Yo veo claramente que en instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria, incluso hay un poquito en alumbrado, se podría llegar a exigir un porcentaje en los pliegos, un porcentaje de energía renovable en la instalación, o valorar unas propuestas que vayan por ese camino. Aquí no os he puesto algo concreto porque es verdad que en instalaciones está mucho más abierto, ¿no? Entonces al final depende mucho del pliego. Y luego también os quería comentar que en el artículo 18.2 dice que en contratos sujetos a la regulación armonizada, los productos, servicios o edificios deberán pertenecer a la clase de eficiencia energética más alta. O sea, en esos contratos que son de mayor cuantía, ahí tenemos que ir a la clase de eficiencia energética más alta, ¿no? La más alta. Pero bueno, luego pone la coletilla esta que nos deja, pues bueno, más alta siempre que haya mercado, que sea asumible en coste, bueno, que sea, se nos da ahí un poco la excusa de si no podemos llegar a la masa, ¿no? Tiene que ser también algo razonable. Bien, pues bueno, el otro gran caballo de batalla, ¿no?, en todo este camino de la sostenibilidad energética y tal, es la movilidad, ¿no? Y por eso también es otra de las categorías importantes que trata la ley. Sobre todo la ley se centra en el uso de combustibles alternativos y luego también en temas de ahorro y eficiencia energética, coste y vida útil, ¿no? Igual que en las instalaciones, pues en los vehículos también. Entonces, bueno, pues lo más importante, a partir del año 2020, o sea, ya lo estamos haciendo y bueno, de hecho es así, el 100% de los vehículos que se adquieren por la administración pública deben de utilizar combustibles alternativos. ¿Qué son esos combustibles alternativos? Pues bueno, nos lo dicen nos lo dice la directiva 2014-94 y sus cambios posteriores. Al final son la electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, entre comillas, porque tiene que garantizarse que el origen no suponga que las tierras que se utilizan para producir esos biocarburantes, pues entonces han hecho que el perjuicio sea mayor ambiental. Los biocarburantes, el gas natural y el gas licuado del petróleo. Esos son las cinco energías alternativas que podemos utilizar en transporte. Sí que es verdad que no todos los vehículos actualmente, para todo tipo de vehículos, pues se me está poniendo vehículos pesados o vehículos pues muy concretos, no todos tienen su versión en combustible alternativo, entonces la ley sí que te permite justificar la necesidad de disponer de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo, por las características que tienen esos vehículos. Entonces, bueno, en este sentido, aunque ya todos lo sabemos, y es lo que marca la ley en los pliegos técnicos, como estamos empezando este camino, pues podemos poner, ¿no?, que el vehículo debe utilizar combustibles alternativos y especificar cuáles son esos combustibles alternativos. Sí que es verdad que aquí, un poco también por la experiencia, el criterio en realidad sí podría ser ese, pero nosotros aconsejamos que vayamos ya directamente con el pliego, con el tipo de criterio, o sea, perdón, con el tipo de vehículo que queremos, es decir, hacer previamente un estado del arte
y decir, vale, queremos un vehículo 100% eléctrico, queremos un vehículo híbrido enchufable, tenerlo claro antes, sobre todo porque luego si no, si lo dejamos un poquito así, se nos puede complicar luego las comparaciones, ¿vale? Si te presentan, por ejemplo, un vehículo de gas natural o un vehículo eléctrico, etcétera, luego las comparaciones son complicadas. Entonces, lo que nosotros aconsejamos, este, digamos, de alguna forma sería el criterio, sin una reflexión previa, pero digamos de alguna forma el consejo nuestro sería precisamente ese, previamente reflexionar bien. Aquí yo creo que el Ente Vasco de la Energía, el EVE, está siempre a disposición de todos vosotros para cualquier consulta que podáis hacer en este sentido, y es preferible que ya vayamos, digamos de alguna forma, a la licitación con el tipo de vehículo específico que queremos. Aquí como verificación sí que creo que es importante detenernos un poco porque, bueno, tenemos diferentes etiquetas que creo que es importante, pues, que estemos un poco familiarizados, ¿no? Al final, ¿cómo podemos saber si un vehículo utiliza combustibles alternativos? Pues bueno, con la ficha técnica, pero luego también tenemos el distintivo ambiental de la DGT. Este distintivo es válido para turismos, para furgonetas ligeras, para vehículos de más de 8 plazas, para vehículos pesados, o sea, coge un rango, pues, muy amplio de vehículos. Entonces, estas son las diferentes etiquetas que puede tener, los diferentes distintivos ambientales, del peor que sería el B al mejor que sería el 0, ¿no? Las letras son un poco confusas. Sí. Lo han hecho como al revés de todo el mundo, pero bueno, al final el B estaríamos hablando de vehículos más antiguos, gasolina y diésel. El C también siguen siendo gasolina y diésel, aunque vehículos un poco más modernos, que entonces tienen que cumplir, claro, la homologación de vehículos va avanzando también en emisiones, en consumos, bueno, entonces cuanto más nuevo sea un vehículo, menor impacto ambiental tiene, ¿no? Pero los que nos describirían un poco los vehículos que utilizan combustibles alternativos serían tanto el distintivo eco como el cero. Ambos dos servirían para acreditar esta condición. Como veis, el eco coge como vehículos híbridos enchufables, híbridos no enchufables, propulsados por gas natural y gas licuado del petróleo, y de cero emisiones, pues sería el vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico de autonomía extendida o vehículo eléctrico híbrido enchufable con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible. Entonces, bueno, esto es un distintivo que es muy fácil para los, o sea, que se usa mucho, que es muy fácil de obtener, que eso está ya, es un sistema que ya está en marcha y está muy utilizado. Entonces, esto creo que es muy importante conocerlo y poder utilizarlo en las licitaciones. Luego también existe la norma Euro, pero bueno, la norma Euro es para vehículos de gasolina y diésel. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco las correspondencias. Pero bueno, al fin y al cabo estaríamos, ya veis, que siempre hablando de categorías B y C, o sea, nunca serían vehículos que funcionan con combustibles alternativos. Pero es verdad que la ley, aparte de en la compra de vehículos y renovación de flotas, etcétera, en cualquier servicio que utilicemos vehículos, la ley también, lo veremos ahora, la ley también nos va obligando a mejorar la eficiencia energética de esos vehículos, ¿no? Entonces ahí no tenemos que ir al criterio tan exigente de que sean combustibles alternativos y podemos ir a poder aceptar vehículos que utilizan gasolina y diésel, pero yendo a impactos ambientales menores como pueden ser, pues, Euro 6. Bien. Bueno, esto en cuanto a los combustibles alternativos. El otro aspecto que trataba la ley sobre flotas y vehículos es el tema de ahorro y eficiencia energética, el coste y la vida útil. Bueno, en el coste no estoy entrando porque el coste al final es fácil, ¿no? Pero bueno,
podíamos exigir, por ejemplo, en compra de vehículos, pues que vayan equipados con ciertas funciones, ¿no?, que nos permitan un consumo menor en el uso del vehículo, ¿no? Pues, por ejemplo, que tengan un visualizador o display de consumo energético en función de cómo estamos conduciendo el edificio, o que tengan un sistema de monitoreo automático de la presión de las ruedas que nos hace consumir más. Y luego pues podríamos valorar otras características, pues como que incluyan un sistema de control de velocidad, podríamos valorar también una vida útil mayor en los neumáticos de esos vehículos, valorar una mayor eficiencia energética de acuerdo al distintivo de la DGT. O sea, hemos dicho, tienen que ser eco o cero, pero podemos meter un criterio de adjudicación que valore un porcentaje mayor de vehículos con etiquetado cero emisiones y bueno, estaríamos también valorando un poco por encima de lo que nos está exigiendo la normativa. Luego también hace, en el artículo 18.2, habla de los contratos sujetos a regulación armonizada, y ahí sí que habla también de los neumáticos, ¿no? Y bueno, en los neumáticos también, los neumáticos tienen su propia etiqueta de clase de eficiencia energética. Entonces nosotros podemos, cuando estemos adquiriendo flotas o vehículos, podemos exigir que los neumáticos tengan clase de eficiencia energética B y valorar pues una clase de eficiencia energética superior. Como veis, la etiqueta es la típica etiqueta con ABCD, y bueno, en esa misma etiqueta, aparte de la eficiencia energética, también viene la parte de ruido, que veremos también luego. Bueno, además de estos dos, los equipos y la flota de vehículos, que es como lo más relevante igual de la ley, bueno, también la ley nos va diciendo otras cosas, ¿no? Pues las administraciones públicas introducirán vehículos no motorizados en la medida de lo posible, claro, dentro de los servicios que prestan a la ciudadanía. Ahí también, pues bueno, siempre hacer una reflexión de si este servicio que estoy ofreciendo lo puedo hacer con ese otro tipo de vehículos no motorizados, ¿no? Por ejemplo, pues en mensajería, en distancias cortas, se puede exigir que esa mensajería sea, claro, depende, ¿no? Pero pues, que sea por bicicleta o... Y luego en la contratación de servicios públicos de transporte por carretera, o sea, pues flotas de autobuses de transporte público, es un poco lo mismo que la adquisición de los propios vehículos, ¿no? Que vamos a exigir a los que están prestando el servicio que se preste con combustibles alternativos, y en el caso de renovación de licencias y concesiones, lo que nos obliga la ley es que claro, no, como estamos renovando un servicio que ya teníamos, no podemos exigirles que renueven toda la flota, pero bueno, a medida que se vaya renovando la flota, esos nuevos autobuses tendrán que cumplir con estos criterios de combustibles alternativos. Bueno, y luego los edificios, la verdad que a nivel de compra, así como a nivel de cosas que hay que hacer en la ley, hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? A nivel de compra nos está diciendo que los nuevos edificios y las reformas integrales sean de consumo de energía casi nulo, que prácticamente eso nos lo dice el Código Técnico de la Edificación, entonces bueno, ahí no sería muy relevante. Pero bueno, también nos pone esta otra cosita, ¿no? Que deberán disponer de puntos de recarga de vehículos eléctricos y espacio para aparcar bicicletas. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta en los pliegos de proyectos y de obras. Y bueno, por acabar un poco con esta ley, luego nos habla de obligaciones generales para todo tipo de contratos. Aparte de estos concretos que hemos hablado, pues bueno, nos dicen que a través de la compra deberemos incluir cláusulas que prioricen e impulsen pues, una racionalización de los desplazamientos, también el uso de maquinaria y vehículos de alta eficiencia y con combustibles alternativos. Esto es diferente de lo que hemos comentado, no es que estamos comprando esos vehículos, sino que estamos contratando un servicio que utiliza esos vehículos o esa maquinaria.
Y también, también en este artículo habla de uso de maquinaria y vehículos de bajo nivel sonoro. También incorpora esa variable del ruido. Entonces, bueno, vamos a ver de estas tres cosas que habla este artículo un poco algunos ejemplos. En cuanto a la racionalización de desplazamientos, pues bueno, ahí podemos desde cuando vamos a preparar un evento, aunque ahora ya casi todos los hacemos online, ¿no? Pero bueno, pues seleccionar el lugar que esté cerca de un transporte público, que haya hoteles cerca para alojar estoy hablando pues de un evento grande, ¿no? Para alojar a los ponentes. Otra cosa que podríamos pedir, pues bueno, en pliegos de recogida de residuos, pues que la adjudicataria tendrá que proponer y actualizar las rutas de limpieza para racionalizar todos esos desplazamientos. En mensajería o suministros periódicos, pues también se puede llegar a valorar en el pliego propuestas de los licitadores para reducir los impactos asociados al transporte, pues definición de la logística y de las rutas para reducir las necesidades de transporte. O sea, este tema no va tanto de ser eficiente en los vehículos, sino de racionalizar cuántas veces nos tenemos que mover, de qué manera, ¿no? Para minimizar los kilómetros que andamos y maximizar la eficacia del transporte. Y bueno, es un poco... Sí. En cuanto a maquinaria y vehículos de alta eficiencia, pues bueno, es un poco parecido a lo que hemos hablado, pero lógicamente lo que os comentaba, no vamos a exigir estamos hablando, por ejemplo, en servicios pues, de mantenimiento, de jardinería, de mensajería, de vending, de suministros periódicos, pues para alimentos, material sanitario, que hay cierta carga de transporte en ese servicio, ¿no? Y ahí tendría sentido, pues eso, exigir que se utilicen vehículos eficientes en la prestación del servicio. Pero sería igual demasiado exigir que utilicen vehículos propulsados por combustibles alternativos, ¿no? Entonces ahí lo que podemos hacer es exigir, por ejemplo, que cumplan con la C de la DGT o emisiones Euro 6, ¿no? Entonces les estamos dejando que utilicen vehículos que utilizan gasolina y diésel, ¿no? Pues porque vamos poco a poco y luego podríamos valorar pues el porcentaje de la flota destinada al servicio pues que utilice combustibles alternativos o que tenga el distintivo de la DGT de cero emisiones. Bueno, ahí podríamos llegar pues hasta lo que consideremos. Luego también un criterio que puede ser interesante meter como condición especial de ejecución es que los conductores de los vehículos en servicios que hay mucha conducción pues deban recibir pues, formación para la conducción eficiente. Y bueno, luego, sí, más o menos, aquí repito un poco obras, limpieza viaria y recogida de residuos, ahí podemos... decir pues, que los vehículos tienen que cumplir con el estándar de emisiones Euro 5 y valorar el Euro 6, ¿no? Bueno, ahí depende también cómo va avanzando el mercado. De momento, en los criterios lo tenemos así y, bueno, como estamos revisando un poco todo, no sé si lo subiremos un poco. Muy bien, y luego ya lo último sería el tema del ruido, ¿no? Se nos ocurre, pues, por ejemplo, en contratos de jardinería, de obras, de limpieza viaria, de recogida de residuos, que son contratos pues, que tienen ruido asociado, ¿no? Pues podríamos exigirles desde que los vehículos tengan equipación que les permita minimizar el ruido, pues, por ejemplo, en recogida de residuos, ¿no? Mecanismos para amortiguar los golpes de los camiones y los contenedores, instalación de paneles aislantes en la maquinaria, bueno, hay varias cosas que pueden pedirse, ¿no? Otra cosa que podríamos exigir es que los neumáticos que utilicen esos vehículos pues sean con una clase de ruido al menos B. Ahí se me ha movido un poco la ecoetiqueta, pero bueno, como os he dicho antes, los neumáticos tienen su etiqueta. Y aparte de la eficiencia energética, en la parte de abajo viene la clase de ruido. Entonces podríamos exigirles que sean B y podríamos valorar que sea superior. O sea,
Estos dos ejemplos que os he puesto serían cosas que podríamos exigir, pero luego podríamos valorar que la clase de ruido sea mejor, que los vehículos, por ejemplo, tengan menos ruido que lo que nos marca el reglamento 540/2014, que nos dice unos límites de decibelios, ¿no? Pues eso al final, pues con la ficha técnica podemos llegar a valorar. Otra cosa, por ejemplo, en jardinería podríamos valorar que el porcentaje de maquinaria eléctrica que se utiliza y del resto que no son eléctricas, pues el año de antigüedad, ¿no? Porque presuponemos que cuanto más modernas son, menos ruido producen. Y bueno, así es. Y luego también, pues como criterio de ejecución, podríamos exigir pues, que el personal deberá formarse para la ejecución de buenas prácticas durante el servicio para minimizar el ruido. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos para el tema de ruido. Bueno, y con esto ya acabaríamos un poco la revisión de la Ley de Sostenibilidad Energética desde el punto de vista de la compra. La siguiente que tenemos es esta, que es más reciente, que es de finales del año pasado, la famosa Ley de Administración Ambiental de Euskadi, que bueno, el objeto ya sabéis cuál es, bueno, proteger el medio ambiente, gestionar eficazmente los recursos, reducir los gases de efecto invernadero, el tema de la educación ambiental. Y bueno, en la compra pública, ¿qué nos toca? Pues bueno, sobre todo... Principalmente el artículo 84 es el que habla de la compra pública verde o la compra pública. Y bueno, ya en el 84.1 nos dice, bueno, la compra pública es un instrumento para optimizar la coordinación con el mercado, garantizar la ecoinnovación y hacer un uso más eficiente de los recursos. Y esto se va a vehicular o a través del programa un programa de compra y contratación verde, que es el que ha explicado antes Juanania, ¿no? Y el que lleva todas las actuaciones para conseguir todo esto. Vale, el artículo 84.2 habla de varias cosas. Lo primero que introduce es el uso de materias primas secundarias. O sea, subproductos, materiales reciclados, materiales reutilizados, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con la economía circular, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante. Y luego encima, pues veremos que le da mucha importancia también el apartado de obras, ¿no? Yo sí que os quería poner algunos ejemplos, aparte del de obras, pues, de criterios ambientales que podemos introducir en otro tipo de productos. Pues, por ejemplo, si estamos contratando textil, podremos valorar el porcentaje de contenido de fibras recicladas o elementos reciclados que tenga la ropa. Si estamos hablando, por ejemplo, de compra de mobiliario, que es otra de las categorías priorizadas por el programa, pues podremos valorar el porcentaje de fibras o partículas de madera reciclada o valorar el porcentaje de aluminio y acero reciclado de segunda fusión. Por ejemplo, para este caso de los materiales, tanto de construcción como también mobiliario, pues bueno, ¿cómo poder acreditar eso, ¿no? Con documentación técnica del fabricante, también con las famosas declaraciones ambientales de producto o EPDs, ahí en esta documentación pues siempre hay información sobre el contenido reciclado, ¿no? Entonces ahí también nos puede servir para aclarar un poco cuál es ese porcentaje de fibras de material reciclado que luego vamos a poder comparar entre las diferentes opciones que nos propongan los licitadores. Y luego, bueno, pues si estamos hablando de un evento, pues todo el papel que se use en ese evento, tanto cosas que se entreguen, material de decoración, cualquier papel, ¿no? Y esto nos vale también para la compra de papel, para la compra de publicaciones. Bueno, el papel hay que comprarlo 100% reciclado y mínimo 65% post-consumo. Eso es papel que hay en el mercado, que es fácil de comprar y es un criterio que lo podemos exigir y tener oferta suficiente
para estar tranquilos. Entonces, bueno, ¿eso cómo se acredita? Con una ficha técnica, con diferentes ecoetiquetas que lo acreditan. Y bueno, pues otra cosa que podríamos también en eventos, pues yo qué sé, si se entregan bolígrafos reciclados, pues que también tengan, que sean de plástico reciclado o que contengan material reciclado. Esto por poneros algunos ejemplos. En ese mismo artículo, aparte de los materiales secundarios, reciclados, etcétera, hay un párrafo que habla de que se podrán incluir en los pliegos consideraciones que persigan estos objetivos. Pues la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que muchas de las que hemos visto de la ley de sostenibilidad persiguen esto, mejora y mantenimiento de los valores medioambientales afectados en nuestro medio, ¿no? Gestión más sostenible del agua y del origen de la madera, uso de energías renovables, también lo hemos visto antes, promoción del reciclado de productos, uso de envases reutilizables y también impulso de la entrega de productos a granel, productos locales y la producción ecológica. Entonces, bueno, dejando un poco aparte los que ya hemos comentado en la Ley de Sostenibilidad Energética, yo sí que he preparado algunos ejemplos de algunos criterios que pueden perseguir bueno, pues estos objetivos. Por ejemplo, mantenimiento o mejora de los valores ambientales afectados. Pues bueno, sobre todo en obra civil, por ejemplo, como criterio técnico, podríamos decir que el proyecto deberá estudiar el tratamiento de los espacios afectados, deberá incluir propuestas de restauración ecológica, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenéis el ejemplo de redacción. O en obras, por ejemplo, pues que durante la ejecución de la obra se deberán aplicar medidas para la protección del suelo, de la vegetación y del paisaje y la minimización de vertidos. Luego, el otro aspecto que hablaba en este párrafo, que es como muy largo, pero que habla de todo esto, ¿no? Es el tema de la gestión más sostenible del agua y del origen de la madera. Pues bueno, en contratos, por ejemplo, de obra civil, podemos exigir que el proyecto estudie las condiciones hidrológicas de inundabilidad y pluviometría para poder establecer una correcta cadena de gestión de las escorrentías, maximizando los sistemas de drenaje sostenible, los famosos SURS. Entonces, bueno, ya meter, ¿no?, que ese problema que puede haber en todas las obras civiles, pues hay que intentar solucionarlo con sistemas de drenaje sostenible. O que también se tenga en cuenta en obras que afectan a que hacen que haya una transformación en el territorio, pues que hay que hacer un balance entre el caudal punta de la escorrentía, el futuro y proponer medidas que eviten riesgo de inundación, ¿no? Bueno, todas estas cosas también tienen mucho que ver con el cambio climático, hay que tener mucho en cuenta en obra civil, pues todo este tema de la gestión más sostenible, pues de la evacuación de las aguas, de los equilibrios, etc. Luego, por ejemplo, en contratación de proyectos para edificios, pues también sería importante o podría ser una opción especificar, ¿no?, pues que los sistemas de las instalaciones de fontanería tengan, pues, criterios de eficiencia en uso de agua, ¿no? Pues los inodoros que tengan una descarga máxima de 6 litros. O, bueno, ahí en los criterios de edificios tenéis varios ejemplos, pues en cuanto a lo que se puede pedir para cisternas, para expulsores, para grifos, etc. En jardinería, muy importante también, pues bueno, poder exigir que el adjudicatario pues presente un plan de uso eficiente del agua en el riego, o exigirles que no usen agua potable, o si el contrato incluye pues un diseño o nuevas zonas de jardinería, pues agrupar las especies por necesidades hídricas, ¿no? Todo medidas que se centren en el uso eficiente del agua.
Y en cuanto a la madera, pues bueno, sobre todo en obras de edificios, bueno, algo de obra civil, pero no tanto, mobiliario, tanto interior como exterior, ahí sí que vamos a poder hacer hincapié en el origen de la madera, ¿no? Pues podríamos exigir como especificación técnica que es obligatorio presentar documentación que muestre el origen de las partículas o fibras de madera usadas, qué especies y qué procedencia tienen. Podemos prohibir que el uso de especies amenazadas recogidas en el CITES, que es el Convention International Trade on Endangered Species, y luego podemos valorar el porcentaje de fibras o partículas de madera certificada de explotaciones gestionadas de forma sostenible, ¿no? A través de los sellos FSC y PFC. Bueno, ahí tenemos también un documento técnico temático en IOBE que es muy interesante, pues porque tiene... Sí, las certificaciones FSC y PFEC parecen sencillas, pero son un poco liosas, porque hay como varias opciones, también en función de cuál es el producto que se vaya a certificar, si es el producto final, si es el origen de la madera, etc. Entonces, en nuestra web sí que tenéis un documento que es un tríptico, es decir, no es una guía, es un documento muy, muy fácil de leer, muy práctico, en el cual yo creo que si tenéis alguna duda con estas certificaciones, os va a aclarar bastante. También, además, incluso a la hora de que os presenten determinadas certificaciones, realmente saber si la que os están presentando es la que os vale para lo que habéis solicitado. Entonces, bueno, pues esa documentación, esa guía o ese documento está en nuestra página web, en el apartado de publicaciones. Y si no, bueno, pues me podéis escribir un correo electrónico que os lo facilitamos sin problema. Pero es bastante, yo diría que es un documento muy práctico y que de una forma muy rápida te aclara muchas dudas que te pueden surgir con estas certificaciones que ya digo son un poco más liosas de lo que puede parecer inicialmente. Uh-huh. Bien, luego otro aspecto que habla este artículo 84.2 es la promoción del reciclado de productos, ¿no? También tiene mucho que ver con la economía circular. Entonces, bueno, pues en edificación, urbanización y obras tenemos un elemento, ¿no? que nos vertebra un poco la gestión de los residuos, que son los estudios de gestión de residuos y los planes de gestión de residuos, que pues ahí tenemos un instrumento pues para hacerlo bien, ¿no? Para gestionar bien los residuos. Entonces, bueno, ahí podríamos exigir que el estudio de gestión de residuos que se hace a nivel de proyecto pues pueda exigir objetivos de prevención y valorización de al menos un 70%, he puesto ahí, pero podría ser mayor, ¿no? Podríamos estar exigiendo más de un 80% sin ningún problema, ¿no? Ahí está evolucionando mucho la forma de gestionar los residuos en bueno, igual no tanto como nos gustaría, pero sí, o sea, existe la posibilidad, pero hay que hacerlo bien. Entonces, bueno, enfocarnos en el estudio de gestión, el plan de gestión que realmente se haga bien, eso, bueno, sería importante. Luego, pues otra cosa que puede promover el reciclado de productos, pues son que los materiales luego sean separables, ¿no? O productos monomaterial o que no sean monomaterial, porque a veces no se puede, pero que se puedan separar de manera fácil. Entonces, eso podría aplicarse a equipos informáticos. Incluso podríamos exigir que las partes plásticas de las carcasas sean monomaterial o de material fácilmente separado. En cuanto al mobiliario, pues un poco lo mismo también. Si hay varias materias, pues que se puedan separar. Y luego también podríamos valorar un sistema de retorno, por ejemplo. Lo he puesto como ejemplo en el mobiliario, pero seguro que se nos pueden ocurrir más categorías de productos en las que podemos valorar que el licitador nos ofrezca la disponibilidad de un sistema de retorno take-back, ¿no? Para la correcta gestión a través de los gestores autorizados. O sea, estamos comprando un suministro de cierto producto, puede ser mobiliario, puede ser
equipos informáticos, pues bueno, que nos permitan tener también ese servicio que nos garantice que lo que nosotros ya no vamos a utilizar, pues se va a gestionar de manera adecuada y se va a maximizar su reutilización, garantizar su reciclado y su correcta gestión al fin y al cabo. Luego, por ejemplo, en el servicio de jardinería, pues bueno, ahí tenemos la oportunidad de que todas las podas, por ejemplo, la fracción orgánica leñosa se puede triturar in situ y utilizarla en las zonas pues, que se acuerden, ¿no? O también pues, fomentar el compostaje de la fracción orgánica que se genera en este tipo de contratos. Pues, bueno, esto lo podríamos llegar a exigir. En cuanto al uso de envases reutilizables, que es otra cosa que se menciona en este artículo, pues bueno, tendríamos sobre todo para servicios de comedor, de catering, de eventos, pues podríamos exigir que la vajilla, la cubertería y mantelería, incluso las servilletas, sean reutilizables, ¿no? Pues deberíamos de ir hacia allí. Y en suministros periódicos o suministros, también pues que el embalaje que se utiliza para suministrar ese producto sea reutilizable. Entonces podríamos decir que los productos se suministrarán en envases de transporte, cajas o bandejas reutilizables y retornables. Bueno, pues eso también tenemos que ir haciendo. Y luego en cuanto a este otro ámbito que también dice en este super párrafo que lo dice todo, pues bueno, el impulso de la entrega de productos a granel, productos locales y la producción ecológica, pues sobre todo estaríamos hablando de contratos de servicio de comedor, de catering, de vending. Entonces, bueno, ahí podemos exigir un mínimo de porcentaje de alimentos que procedan de agricultura ecológica con... Y ahí tenemos un montón de sellos, un montón de formas de verificación que las podéis consultar en los criterios de manera muy sencilla. Podríamos pedir un mínimo porcentaje y luego valorar un porcentaje mayor en el tema de producción ecológica. Y luego, bueno, claro, nos dice la ley el tema de los productos locales. Ya sabéis que ahí tenemos una limitación a nivel de contratación. Entonces, bueno, una manera de poder quizás esquivarlo, bueno, me corriges si me equivoco, Gorane, pero yo creo que igual exigir que los productos principales que se están ofreciendo en estos servicios sean de temporada, ahí quizás de alguna manera estamos garantizando un poco, porque la temporada es la de aquí. Entonces, bueno, de ahí, de esa manera podemos de alguna manera vincular este tema de los productos locales. Ahí sí que tenemos en servicios de comedor, en el documento checklist que está en la web de IOBE, pues tenemos, por ejemplo, un anexo de un calendario de productos de temporada que podéis utilizar también en vuestras licitaciones, ¿no? Y ahí tenemos por meses los productos que son de cada mes. Y luego, bueno, pues proveer a granel, pues bueno, también podemos exigir que los productos se provean a granel o en contenedores de gran capacidad, ¿no? En la medida que sea posible. Sí, en este sentido un poco lo que comentaba Nerea, el tema de producto local es algo que bueno, yo creo que a todos nos gustaría incluir en nuestras licitaciones, pero bueno, pues la limitación que comentaba Nerea de la propia ley, de las propias directivas europeas, pues muchas veces no nos lo permiten. No nos lo permiten en licitaciones abiertas, pero por ejemplo en contratos menores, ahí sí que podríamos meterlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis una opción de si tenéis algún contrato menor y de algún tipo de estos servicios, ahí sí que podéis meterlos sin ningún tipo de problema. Y lo que comentaba, una de las alternativas es la de pedir producto de temporada, pero se tiene que especificar de qué temporada estamos hablando, ¿no? Entonces deberíamos de establecer que sería un producto de temporada de digamos, alguna forma de la nuestra. La redacción, concretamente, pues para que os quedéis tranquilos a nivel, bueno, pues más legal, por decirlo de alguna forma, la tenéis en nuestros propios criterios, ¿vale? En cualquier caso, pues lo he dicho, cualquier duda podemos comentar. Pero bueno, la parte local, que yo creo que todos nos quedamos ahí un poco con un sabor un poco de qué pena, pues bueno, igual hay otras alternativas, lo que comentábamos, bueno, pues contratos menores, otro tipo de contratos en las cuales pues igual sí podemos meter, ¿no?
Bueno, y la siguiente parte del artículo 84 es la que habla de los pliegos para la ejecución de obras, ¿no? Nos dice que en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la ejecución de contratos de obras, deberemos de cumplir con un porcentaje mínimo de utilización de materiales secundarios, reciclados, preparados para reutilización, de un 40%. El plazo para cumplir estas exigencias, pues son, la exigencia nos dice que tenemos que llegar a un 20% de materiales secundarios, reciclados, etcétera, para enero del 2023 y un 40% ya para el año siguiente, ¿no? Para enero del 2024. Entonces, bueno, ahí tendremos que, de alguna manera, aunque es lo dice la ley, pues bueno, yo creo que como estamos empezando este camino, es importante meter en los pliegos técnicos, si los hay, pues que el proyecto o la obra deberá garantizar un porcentaje mínimo de utilización de ese 40% de materiales reciclados. Bueno, relacionado con esto también, la ley nos indica que deben establecerse mecanismos de control adecuados y cláusulas de penalización para garantizar que se cumple esto que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y a tal efecto dice que a la finalización de los contratos ejecutados se debe adjuntar la justificación documental relativa a la utilización de estos materiales citados. Entonces, bueno, en este sentido, desde IOBE se está trabajando en el desarrollo un poco, en daros un poco herramientas para poder llevarlo a la práctica. Y bueno, se organizará alguna jornada posterior cuando estamos trabajando en ello, pero. Sí, un poco, a ver, nosotros en IOBE somos conscientes un poco del reto que tenemos con este artículo, con el 84.3, y bueno, estamos en ello. Desde un punto de vista, queremos trabajar para que sea práctico, para que sea operativo y para que todos estemos, digamos, de alguna forma tranquilos con la forma de proceder. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, es una guía también específica para cómo dar respuesta a este artículo concreto, donde no solamente estableceremos, bueno, pues cuáles son los criterios, exactamente el desarrollo del criterio y cómo justificarlo, sino también cómo vamos a contabilizar ese porcentaje, es decir, ese 20% en función de cómo lo midamos o lo calculemos, digamos, de alguna forma, puede ser más fácil o menos fácil, o puede ser más lógico o más engañoso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando es un poquito en eso, tanto en lo que es en el propio desarrollo del criterio, tanto en cómo justificarlo. Estamos trabajando también, por otros lados, con la parte del mercado, y sobre todo también estamos trabajando en la forma de cálculo de esos porcentajes, ¿vale? Entonces, seguramente después de verano, no sé más o menos, porque tampoco me atrevo a decir fechas, pero bueno, esta segunda parte del año sí que esperemos tener ya finalizada la guía, y seguramente pues hagamos alguna otra jornada, bueno, pues para presentaros un poco la guía y pues para seguir avanzando y poder, en la medida que podamos, llegar a cumplir estos objetivos. Y bueno, básicamente ya os ha comentado Orane antes, todo esto está sacado de la web de IOBE, hay muchísimo material de referencia que podéis consultar para muchas categorías de producto. Aquí os he puesto una imagen, pero casi no se ve, ¿no? Son 30 categorías de producto, de categorías que la administración suele comprar. Y entonces, bueno, entrando en cada una de ellas, tenéis ejemplos de criterios, documentos que os dicen cómo se acreditan esos criterios, los criterios simplificados, que son los que os comentaba ahora, y quizás los más prácticos y útiles para empezar a andar, ¿no? Y bueno, también buenas prácticas, hay mucha documentación que os puede servir de referencia en la web, ahí tenéis el link. Eso es. Bueno, pues lo que os comentaba, básicamente todo lo que os ha comentado Nerea, o un porcentaje muy, muy alto, deriva de estos criterios ambientales. Así que, bueno, pues os invitamos a verlos, a trabajar con ellos, y obviamente a cualquier duda, cualquier tema que tengáis, nos vais comentando.
Bueno, ya geratzen dira 10 minutu. Orduan begiratuko ditugu, nik uste dut badekogula galderaren bat. Entonces, bueno, vamos a intentar dar respuesta a las preguntas y bueno, pues lo que comentábamos, ¿vale? Si no nos daría respuesta, pues lo que vamos a hacer es trabajar en un documento para darles, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos pregunta Sara, ¿no? Kaixo, me surge una duda, hasta ahora la compra pública verde era más allá de la ley, no cumplirla no valía. Entonces, ahora, al añadir estos criterios para cumplir la ley de sostenibilidad energética, ¿podríamos hablar de inclusión de criterios ambientales de compra pública verde? ¿Serían pliegos ambientalizados? A ver, pues en principio te diría que no, porque sí que es cierto que es que independientemente de que nosotros desarrolláramos criterios ambientales o no, el cumplimiento o la obligación del cumplimiento estaría ahí, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, pues lo que comentábamos antes, estamos en un periodo de transición, es decir, que esto si me lo preguntas dentro de 2 años ya te diré, bueno, ya no vale, ya hemos andado ya lo suficiente, etcétera. Entonces, en cualquier caso, yo te diría que, y luego pensando también en cómo hacemos nosotros los cálculos de los porcentajes de criterios de licitación, si utilizáis criterios de los nuestros, de los que están en los criterios desarrollados nuestros, de nuestra página web, para dar respuesta a algunos de estos requerimientos, especificaciones técnicas, marcarlo como sí, ¿vale? Probablemente, pues un poquito, pues para también nosotros hacernos una idea de realmente cuál es el uso. Y lo que os decía, esto va a ser un periodo transitorio y probablemente ya, pues dentro de un añito, un par de añitos, pues os diremos que ya. Pues que ya no sirve, ¿no? Pero bueno, teóricamente no nos valdría, pero bueno, sabiendo en el periodo de transición que estamos, pues más cargos como que sí. ¿Vale? Sí, no, además muchas veces los criterios están redactados de manera vaga, ¿no? Pues cumplir, o sea, el objetivo de la ley es maximizar pues, la eficiencia energética de los equipos comprados o... Pero a veces está definido de manera tan vaga que yo creo que concretar con un criterio ambiental sí que lo deberíamos de considerar, quizás por lo menos en este periodo de avance, ¿no? Un criterio ambiental. Eso es. Vale, más preguntitas tenemos. Aitor Larrucea nos pregunta, utilización de energía por fuentes renovables, ¿debemos tener en cuenta beneficio social de las empresas comercializadoras? ¿Conocéis ejemplos en licitaciones que se puedan requerir? A ver, el aspecto social, bueno, nosotros en principio nuestro ámbito de actuación es el ambiental, ¿vale? Entonces, en el social, pues por falta de conocimiento, por falta de conocer cuál es la realidad del mercado, etcétera, nosotros normalmente no solemos trabajar en ello. Sí que es cierto que yo recuerdo que ha habido alguna resolución en este sentido, ¿vale? Bueno, pues por todo el tema de la pobreza energética y esto en su día hubo algo. Si te parece, Aitor, lo que haremos será mirar en su día cuando estuvimos trabajando estos temas, que nosotros, ¿sabes? Cuando hacemos los criterios ambientales, hay algunos, por ejemplo, en temas de alimentación, en temas de comercio justo, etcétera, que si son como muy ya muy trabajados, sí que los podemos o los solemos incorporar, pero si no, normalmente no solemos incorporarlos, ¿vale? En cualquier caso, lo que te comentaba, Aitor, miraremos un poquito en este sentido qué hay por ahí de resoluciones, es decir, que yo sé que ha habido meneo, por decirlo de alguna forma, que sí se incorporaron criterios sociales, pero hubo recursos y hubo, bueno, pues bastante conversación ahí, entonces bueno, intentaré localizarte alguna resolución ya definitiva para que puedas ver un poquito cómo quedó al final el tema. Creo recordar que sí era factible finalmente incorporar aspectos sociales, ¿vale? En estos temas, pero me gustaría mirártelo un poquito más y decírtelo con más seguridad, ¿vale? Nos hacías otra pregunta en cuanto a vehículos limpios quedan recogidos en la directiva 19/1161, definiendo entre ellos los que habéis comentado. Pero establece hasta el 31/12/2025 aquellos con emisiones menores a 50 gramos de CO2 por kilómetro. Por lo tanto, creo que no se está utilizando adecuadamente combustible alternativo, ya que pudiera ser un biocombustible Euro 6 o híbrido con biocombustible cumpliendo máximas emisiones. Es una cuestión interpretativa.
Aquí en la asociación se comentará algo. Mira, justo ayer, bueno, a mí también me surgieron también varias dudas, ¿no? En torno al tema de los combustibles alternativos, y estuve hablando con la parte de industria y de energía del gobierno vasco, y sí que me dijeron que me recalcaron, ¿no?, que estaban hablando de combustibles alternativos, no de vehículos limpios, que efectivamente la directiva 2019-1161 habla de vehículos limpios, ¿no? Y ahí habla un poco también de los biocarburantes y de lo que comentas de las emisiones. Entonces, a mí me dijeron que teníamos que considerar combustibles alternativos, que es lo que yo os he comentado. De todas maneras, yo esta duda que nos trasladas, yo creo que igual también se puede volver a comentar y aclararla. Sí, en este sentido, cuando nosotros desarrollamos los criterios de vehículos, que los hicimos junto con el EVE, con el Ente Vasco de la Energía, ellos nos hacían referencia a un documento que tenían ellos, y que yo creo recordar que está además también en la parte de criterios de vehículos nuestros. Y yo creo que ahí aclaraba varias de estos aspectos, ¿vale? En cualquier caso, lo que comenta Nerea. Lo que vamos a hacer ahora, para que todos tengamos claro y para intentar que haya un único criterio, estamos hablando todos de lo mismo, igual lo que podemos hacer es retomar las conversaciones que ha retomado Nerea, hablar también con el Ente Vasco de la Energía, y en la medida de lo posible intentaremos aclararlo esto en el documento que os comentábamos, que luego colgaremos también en la web. ¿Vale? Y luego la tercera pregunta que hacías, Aitor, era un tema que me trae de cabeza y se habla mucho sobre ello en la normativa, es el cálculo de costes y ciclos de vida. ¿Disponéis o tenéis pensado disponer una especie de metodología clara de cálculo de tipologías, por ejemplo, de vehículos? Es obligatorio según el 18.3 para armonizadas. Bueno, aquí os comento. Nosotros hace ya un par de años sí que, bueno, la Comisión Europea desarrolló unos Excels, unas herramientas para el cálculo de costes de ciclo de vida para varias categorías, ¿vale? Poquitas eran, me parece que eran ordenadores. Creo que era maquinaria de vending, y había un par de ellas más que ahora igual no voy a ser capaz de comentaros, luego os lo trasladaremos también. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue aprovechar, hacer un grupo piloto con varias administraciones de las que estaban adheridas al programa de compra. Hicimos un piloto para el uso de la herramienta de Excel para ordenadores, ¿vale? Lo hicimos concretamente con la Diputación Foral de Guipúzcoa y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia que, aunque el resultado no fue muy positivo, ahora os contaré, la propia experiencia per se fue muy enriquecedora. Al final, lo que hicimos sacó la licitación, además fue una licitación pública, que es un caso real, y donde sí que usamos o se incorporaron criterios de costes de ciclo de vida en la compra de ordenadores, pero la realidad fue, claro, si tú pones el criterio de coste de ciclo de vida, ya per se ya estás incorporando, digamos, de alguna forma, una parte de criterio ambiental, ¿vale? Entonces, lo que tienes que mirar es luego muy bien qué criterios ambientales has puesto para que no haya una doble contabilidad, ¿vale? Es decir, aquellos criterios que están abordados de forma directa o indirecta con los costes de ciclo de vida, tendrías que quitarlos de la parte de criterios ambientales. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Que habiendo utilizado criterios de costes de ciclo de vida, el resultado fue el mismo que si no lo hubiéramos metido, pero hubiéramos metido el criterio ambiental, ¿vale? Es decir, por decirlo de alguna forma, que no sirvió de mucho el ejercicio, ¿vale? O un poco el esfuerzo que supuso incorporar este criterio de coste de ciclo de vida para el resultado final fue un poquito lo mismo, ¿vale? En cualquier caso, lo dicho, esto es una vía que todavía nos queda mucho por trabajar. Obviamente estamos en ello. Lo que sí vamos a hacer es, porque lo que dice la ley de contratos y no las leyes
específicas es que sí que tiene que utilizarse una herramienta pública accesible a todo el mundo, etcétera. Por eso nosotros utilizamos las de la Comisión Europea, lo que hicimos fue traducirlas a euskera y están ahí pues para en cuanto tengamos un ratito ponernos a disposición de vosotros. Pero nosotros estamos esperando un poquito también a ver si desde Europa desarrollan más o cómo van avanzando en esta línea, ¿vale? En cualquier caso, es un trabajo que todavía queda mucho por recorrer. También nosotros desde IOBE nos falta mucho por avanzar y por desarrollar herramientas. Y sí que es cierto que en el caso, pues, por ejemplo, de los vehículos, que en su día también, y te estoy hablando igual ya de igual más de 6-8 años, hicimos también un piloto con ETB y que también incorporamos costes de ciclo de vida. Entonces, esto lo retomaremos para ver si podemos avanzar por lo menos en esta exigencia que ya tenemos encima de la mesa y poder avanzar algo. Entonces, bueno, pues iremos comentando lo que vayamos trabajando en este sentido. Sí, en este sentido igual, Goran, sí que es verdad que en el portal de compra verde europeo, que si lo buscáis como GPP, Green Public Procurement, en internet os va a salir, ahí, al igual que criterios ambientales europeos, también hay un apartado de costes de ciclo de vida y concretamente para vehículos ya se ha desarrollado o hay una metodología, hay varias categorías y hay una metodología desarrollada para vehículos que está ahí. No, claro, nosotros todavía no nos hemos metido a estudiarlo, ¿no? Sé que está ahí, pero puede servir como referencia para empezar. Yo creo que es importante empezar a tener experiencias, lanzarse un poco y tener experiencias. Quizás con esa referencia se puede empezar a poner en práctica, ¿no? Y ver cómo van las licitaciones con este tema de los costes de ciclo de vida. Yo con este tema lo que sí me gustaría comentaros es que nosotros cuando empezamos a ver los excels que había desarrollado la Comisión Europea, al principio cuando los abres la verdad es que te asustas un poco porque hay un montón de casillas, de un montón de información ahí. Pero luego la realidad es que no son tantos los datos a incluir y siempre son conceptos bastante lógicos, ¿vale? Es cuestión sobre todo de establecer la duración de la vida del producto y luego dos, tres criterios que bueno, pues que son relativamente sencillos. Es decir, que si alguno de vosotros os vais a empezar a trabajar, no os asustéis en este primer impacto que va a suponer igual cualquiera de estas herramientas que tengáis por ahí, porque luego cuando ahondas un poquito más no son tan complicadas como parecen. En cualquier caso, pues estamos a vuestra disposición, pues si en algún momento queréis que os apoyemos pues para hacer animaros en alguna licitación, etcétera, pues por supuesto que estamos a vuestra disposición. Vale, luego nos preguntaba también Aitor Pasako, digo su ensayo en erabilita corpespena, pues bai, esan dugu, piñiko dugu, ez korro elektronikos, baina piñiko dugu web horrian, bale, piñiko dugu PPTa, erabilitako PPTa, eta be, grabaketa, bale, jornaldiaren grabaketa, horre ukiko nosue. Vale, y ya están las preguntas, yo creo que no hay más. Entonces, bueno, pues con esto yo creo que ya estamos en hora, son las 11:33, entonces, bueno, pues ya maitzeko eskerrik asko, benetan, hemen, bueno, pues azkenian naikotxo jende gonzaletior guri entzuten, eskerrik asko, bueno, pues eukiko dozuen, bueno, pues dokumentazio osoa gure web horrian, bueno, zalantzaren bat sortzen bazaizue jaunaldia eta gero, pues ez deko zu problemarik deitu, edo bidali korro elektronikoren bat, neri, eta, bueno, itxo ingo dugu, eta eskenian ja maitzeko, pues, bueno, pentsatu ondo, ia, bueno, atxikitzen zaletien gure programari eta, bueno, pues denon artean edo guztion artean, pues aurrera mongo dugu gai honetan. Así que eskerrik asko, muchísimas gracias a todos y a todas y os hemos pasado por el chat también para responder a una encuesta. La verdad es que las respuestas siempre nos son súper útiles. Os agradecería enormemente que, bueno, pues en un segundito respondáis y bueno, pues seguiréis teniendo información o, bueno, pues noticias por nuestra parte porque seguiremos trabajando y bueno, pues muchísimas gracias, Benetan, gustio y así que urrengo arte, es que recasco. Bueno,